cual nosotros de esto mucho, porque sabemos que es un partido muy importante, el partido de Atlas, entonces era la situación. Queremos hacer y queremos participar ustedes de la venta del Bonogallo, de los beneficios que traen con ello. Aparte también para aclarar algunas dudas que por ahí algunos medios de comunicación tenían. Entonces, bueno, en manifestarles que las localidades para la tribuna especial del Bonogallo será por toda la temporada de $3,500. La butaca VIP costará $5,000. El palco norte y sur, $6,000 por persona. Esto puede obtenerse 6 meses sin interés al pagar con tarjetas de crédito Banorte, HSBC, Banco del Bajío, Scotiabank y a través de Caja Libertad. Los beneficios que conlleva comprar este Bonogallo es tener la oportunidad de ser el afortunado ganador de un automóvil Nissan Sur que va a ser rifado, y los partidos importantes que tenemos en este torneo Apertura 2010, que es en contra del equipo Atlas, con quien se tiene una rivalidad importante, contra el equipo América, que es uno de los equipos más populares del fútbol mexicano, el equipo de Chivas y el equipo de Monterrey, y también Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son equipos muy importantes en el torneo, son los que alegran el torneo, y bueno, en este torneo Apertura 2010 los tendremos nosotros administrando estos partidos, y ese Bonogallo, pues bueno, sería un beneficio. Si también nosotros participamos en la liguilla, que es nuestro objetivo primordial para este torneo, pues bueno, serían ustedes los beneficiarios para comprar los boletos de la liguilla. Asegurarían los 17 cuentos por supuesto de usted corregidora durante el año 2010-2011. Sería un ahorro de 30% más del boleto individual. Por supuesto, se verían favorecidos también en las invitaciones que hacemos a firmas de autógrafos exclusivas para Bonogallo. Inscripción gratis en la Escuela de Fútbol de Querétaro, ubicada en el Centro Valle de Alto Rendimiento. Los puntos de venta para este Bonogallo serán en Go Ticket en Plaza Bulevares. Y bueno, también comentarles los precios para el partido en contra del Atlas, que será un partido que vamos a jugar como local en este torneo, que será el próximo sábado, 31 de julio de 2010. La venta igual será en Go Ticket en Plaza Bulevares. El preferente y cabecera norte será de $150, especial oriente y cabecera $240, butaca VIP numerado 350 y palcos 400. Aquí vamos a hacer una promoción, es bien importante esta promoción. En este primer partido vamos a hacer un 3 personas entran por la compra de 2 boletos. Entonces esta es los niños van a ser $80 en las localidades, con la compra de un boleto para un adulto. Es la información que teníamos para el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna cuestión. Nosotros queremos poner a la venta desde el día de hoy el boleto para el partido de Atlas, que saben que es muy importante el apoyo de la afición para el equipo. Los jugadores cuando se sienten fortalecidos y realmente juegan un papel importante la afición, es un jugador más en el terreno de juego. Así que bueno, por eso es que decidimos hacerlo de esta manera y hacerlo desde el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas, caballeros? Para la temporada, ¿todos van a costar $150? ¿Cómo va a ser el...? No, mira, estamos haciendo un estudio. Vamos, por supuesto que siempre estamos tratando de que el menos perjudicado sea el aficionado. Y estamos haciendo un estudio profundo, de manera que tal vez podamos inclusive bajarlo un poquito, pero estamos haciendo esfuerzos. La operación, como lo he dicho en muchas ocasiones, la operación de un equipo de primera división pues es costosa. El traslado a otras ciudades, no solo del equipo, del primer equipo, sino de la sub-20, de la sub-17, el pago de nómina de los jugadores es elevado, pero sí estamos haciendo un estudio profundo para determinar cuál es el precio con el que podamos salir con todos estos gastos. Es decir, no queremos ganar, no queremos una utilidad, lo único que queremos es salir de todos los gastos que tenemos y no estar poniendo dinero de más
para la operación del peso. Y para el partido contra América y contra Pumas que vienen esta temporada de Chivas, ¿cómo van a manejar al dos? ¿Van a doble por ser este VIP como la misma? No, tampoco. Esperamos, te digo, son partidos, como tú sabes, que no solo Querétaro, sino todos los clubes de fútbol mexicano incrementan hasta donde el ayuntamiento se nos permite el precio del boleto. Así que nosotros vamos a ver la manera de perjudicar menos al bolsillo del aficionado. Ulises, ¿va a haber nueva camiseta? ¿De haber nuevo modelo de camiseta, cuándo sería la presentación del nuevo uniforme? Sí, mira, la próxima set, nosotros vamos a jugar, todavía nos determina la Federación Mexicana de Fútbol con qué uniforme, el próximo sábado. Y el próximo miércoles de mañana en 8, vamos a presentar toda la línea deportiva del club Cayos, del club Querétaro, Cayos Blancos, y vamos a presentar la camiseta como local, como visitante, y la playera retro que vamos a presentar para este torneo, de la cual hemos solicitado a la federación que también nos presenten en algún partido esa playera, festejando por supuesto el 60 aniversario de la fundación del club. Así que presentaremos también los pants, las playeras de concentración, de viaje, toda la línea deportiva de Querétaro lo estaremos presentando de mañana en 8. Ulises, sí. La gente está un poco inquieta con los precios. ¿Cómo vas a manejar esto de los precios a lo largo del torneo? Sí, mira, estamos conscientes de esta situación y de la situación económica por la que atraviesa el país, y bueno, no solo el país, globalmente es una situación complicada, y estamos viendo la manera de ver lo que menos podemos afectar al bolsillo del aficionado. Estamos haciendo esfuerzos porque el aficionado esté tranquilo y que pueda venir. Somos conscientes de que el aficionado que viene y que trae a su familia, pues bueno, es un costo que tiene que hacer, y como les decía tu compañero, estamos analizando bien, un análisis profundo de cuál es el mejor precio que podemos poner, sin que tengamos que nosotros meternos en problemas de números rojos para la operación del club. Ulises, cambiando un poquito de tema, los días recientes se han estado publicando algunas notas y ha habido también comentarios en diversos medios a propósito de cierta incomodidad de parte de algunos de los elementos de la plantilla, porque se especula que fueron forzados de última hora a firmar sus contratos y que ello está generando un ambiente negativo en el plantel. ¿De esto qué nos puedes comentar? Sí, mira, la realidad de las cosas es que a nadie, por supuesto que a nadie se le fuerza para firmar un contrato. Nosotros tuvimos pláticas la semana pasada con los jugadores que aún no estaban arreglados. Y bueno, aquí todos, fue un acuerdo de voluntades entre ambas partes, club y jugadores, el firmar el contrato. Por ahí hubo algún jugador, y no es la gran mayoría, hubo un jugador que dijo, no, prefiero dejar de jugar. Y bueno, nosotros no podemos obligarnos a lo imposible. Nosotros lo que podemos realmente pagarle a ese jugador, que es, no quiero decir nombres, era una cantidad que le ofrecimos. Y si dentro de sus planes no estaba, y que aparte ya tenemos un preacuerdo, este cambio de sueldo se vino en los últimos días, y bueno, nosotros ya no podemos ofrecer más, tenemos un presupuesto, ustedes saben la situación económica que tiene el club, y bueno, no podríamos salirnos de ese presupuesto. Así que al final del día llegamos a un acuerdo, y bueno, yo no creo que existan jugadores que hayan firmado o que los hayamos forzado para firmar. Digo yo, todos los jugadores están firmados, y lo que esperamos de todos ellos es que sean profesionales y que cumplan con su máximo esfuerzo el contrato que hemos hecho. Ulises.